empezar, darles la bienvenida a los que vinieron a esta situación a escuchar. Muchos de ustedes no los conozco, algunos sí. Y también agradecer muchísimo el tener la presencia de los artistas que están hoy aquí, Diego Esquisi con su grupo, que vinieron a hacer un concierto en la Sala Zita Rosa el sábado y a hacer unos cursos acá en EUM. Y a formar parte de esta mesa de debate y a estar en el concierto mañana. A Sergio Fernández Cabrera, que es un guitarrista, músico, arreglador, docente de EUM, que se suma a que podamos reflexionar juntos. A Martín Pujín, que es integrante de la MUFA, ¿sí? Que estuve escuchando hoy bastantes cosas, se los recomiendo. Bueno, todo lo que voy diciendo les recomiendo que lo escuchen. Y Mayra Hernández, que va a abrir este encuentro, pianista, compositora, arregladora, también tiene un grupo de tango. Entonces, les cuento la estructura de lo que va a pasar, que es muy sencillo. Primero vamos a escuchar una obra que va a tocar Mayra Hernández para piano, que compuso el compositor Corión Ajaronian en 1984. La obra se llama Y ahora. Ella después les va a contar algo al respecto de esa obra. Luego de eso vamos a ver un corto que dura aproximadamente 15 minutos, en el que yo estuve involucrada hace bastantes años, que tiene al tango y a otros temas danzando como parte de su temática central, y que yo lo veo como algo, una mirada visualmente muy experimental y de contenido experimental. Entonces me pareció que era una pincelada interesante en relación al debate central que vamos a estar teniendo hoy, que es cuáles son los límites del tango. Si podemos charlar y reflexionar sobre esto juntos, eso es lo que vamos a hacer cuando terminemos de ver el corto. Así que bueno, los dejo con Mayra Hernández y la obra Y ahora. Thank you.
esta obra. Como dijo Fabiana, se llama Y Ahora, es del compositor uruguayo Polino Jaramián. Y bueno, él es un referente como compositor, pero también como psicólogo. Él se formó con Laura Yatarán, que fue el equivalente a Carlos Vega en Argentina. Y entonces eso también le hizo que durante toda su vida artística como que militara a favor de utilizar en la música contemporánea ciertos elementos de las músicas folclóricas y tradicionales de nuestro país. Por eso en esta obra, como ven, está compuesta por pequeñas células demotívicas que se repiten y que todas ellas refieren a ciertas células usadas típicamente. De ahí el nexo que podría haber parecido interesante entre la música contemporánea y el tango y que se podía aplicar a esta charla que vamos a tener hoy. También el título es importante saber que esta obra es de 1984, es el año en el que se marcó el fin de la dictadura en el Uruguay y cuando empezó el proceso de transición hacia las primeras elecciones democráticas que fueron en el 85. Y bueno, según tengo entendido, este título de Corium refiere un poco a ese sentir del momento de, bueno, se termina la dictadura, cómo vamos a resolver estos años que pasaron y hacia el futuro, cómo va a continuar. Con respecto al corto, entonces les cuento que es un corto que filmamos en Uno, en Buenos Aires. No les quiero decir mucho respecto, creo que justamente como muchas cosas da para muchas lecturas, cada uno encontrará distintas cosas en él. Pensé de alguna manera que como el tango está en este corto de una manera directa o indirecta, también eso era un buen material para la charla que vamos a tener ahora. Así que esto fue dirigido por una compañía de actores y directores que viven en Reino. Bueno, quiero contarles una pequeña historia, pero antes le quiero decir a toda la gente que está reunida conmigo hoy, mencionarle que nací en este barrio es La Boca, de Buenos Aires, de Argentina. Soy una persona que estaba afincado mucho tiempo en este barrio y conozco a la gente, conozco la idiosincrasia y fundamentalmente lo que me gusta de todo esto es que me entró esa pasión por la música popular que es el tango. Ahora, les quiero contar un episodio muy, muy, muy risueño, que lo hice en la época que era muy joven. En mi barrio, comúnmente en la época del carnaval, se realizaban murgas, comparsas, que pasaban por el barrio. Y en una oportunidad, me recuerdo mucho, yo soy una persona que suelo hacer cosas insólitas. Hago cosas que realmente la gente comúnmente no los hace. Pasaba una murga, me recuerdo, yo era muchacho, estaba con mis amigos, pasaba una murga por la calle Olavarría de mi barrio de La Boca y entre los que pasaban los murgueros vienen dos personas llevando un ataúd, hecho precariamente, un ataúd de muertos, pero precariamente hecho con madera rústica, todo pintado de negro. Y lógicamente los muchachos y todo el mundo viendo eso se reían. Y a mí se me ocurrió una cosa, digo, ¿por qué no puedo hacer esto? Entonces, en el momento que pasaba la comparsa, me aparté de mis amigos y me acerqué a lo de la comparsa y les mencioné que si iba alguien dentro del ataúd, había alguna persona simulando que era un muerto. Me dijeron, no, pero les pregunté, ¿cabe una persona dentro? Sí, sí, está la tapa y todo, es una tapa negra precaria, pero alguien podría entrar si quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere usted hacer algo? Digo, sí, tendría interés de que subir, que me bajen el ataúd y quiero colocarme dentro. Bueno, mis amigos, te podés imaginar que se volvieron locos de la risa, no podían más. Digo, esto es lo único que se le puede ocurrir a este tipo. Bueno, me puse dentro del ataúd, me taparon y la comparsa siguió una cuadra, normalmente como tenía que ser, con ese ataúd, pero con alguien dentro. Y todo el mundo se mató de risa, una cosa impresionante, la hilaridad por parte de toda la gente. Y después, cuando llegó una cuadra, pensé que ya había cumplido con mi propósito,
Y entonces les mencioné que si podían parar y si yo podía bajar. Bajaron nomás, me bajé, y cuando bajé tuve el aplauso de toda la gente que estaba mirando la murga ahí, como si fuera yo un miembro más de esa comparsa. Eso me pasó por primera vez porque a mí se me ocurrió. Pero después pasaron muchos años, yo particularmente hablo mucho de la muerte, soy amigo. La hilaridad por parte de toda la gente, y después cuando llegó una cuadra pensé que ya había cumplido con mi propósito, y entonces les mencioné que podían parar y si yo podía bajar. Bajaron nomás, me bajé, y cuando bajé tuve el aplauso de toda la gente que estaba mirando la murga ahí, como si fuera yo un miembro más de esa comparsa. Eso me pasó por primera vez porque a mí se me ocurrió, pero después pasaron muchos años, yo particularmente hablo mucho de la muerte, soy amigo de la muerte, no tengo miedo a la muerte. Y dije en una oportunidad, yo ya era una persona mayor, me acuerdo muy bien, tenía un amigo, que lo puedo mencionar, que hoy ya no está porque lamentablemente hace 4 años que falleció, un amigo que trabajaba accidentalmente en una cochería fúnebre, en el barrio de La Boca, aquí a 4 o 5 cuadras de este lugar. Entonces lo fui a visitar para hablarle de otro tema, algo que interesaba a él, y entre otras cosas me dijo que él estaba el encargado de esa cochería y que por la tarde estaba todo el día solo y que esperaba que llegaran algunos clientes por si tenía algún pedido de alguien que muere o alguna, porque es una empresa de pompa fúnebre. Y yo se me ocurrió, le dije, mira, me harías un favor, era muy amigo mío, me harías un favor, ¿por qué no me abrís la sala donde están los féretros? Los quiero ver, ¿puede ser? Y él se asombró, me dijo, ¿qué pensás, qué querés hacer? Mirá, quiero verlos, ¿puede ser? Sí, no hay ningún problema, toda la tarde no va a venir nadie. Estoy solo, yo estoy encargado. Y pasamos y los vimos todos los tipos. La verdad, había una sala inmensa, tenía como 20 metros de largo por 15 de ancho. Y había de todos los colores, de todos los valores, desde el más humilde hasta los más valiosos féretros. Lógicamente todos cerrados, bien lustraditos y todo. Vi uno, modesto, humilde, que estaba ahí a media altura, digamos. Y yo le dije, ¿me podrías abrir este? Me dice, no hay problema. Lo abrió. ¿No te enojás? No, con vos no, porque somos amigos de la infancia, no me voy a enojar. Me gustaría probar a ver si puedo estar dentro. ¿Cuánto tiempo puedo resistir estando dentro de un ataúd? Me encanta, esto me encanta, es una sensación que la quiero vivir. Él se asombró, lógicamente se asombró, me dijo, mira, tratándose de vos te lo voy a hacer, pero me parece que no es una cosa lógica, te puedes sentir mal, te puedes componer. Le dije, mira, voy a probar. Eso sí, vos me tapás y si yo te golpeo en un momento determinado, cuando no aguante más, me abrís. Y si no hay ningún problema. Y me recuerdo como si fuera ahora, aguanté 10 minutos, 12 minutos habré aguantado. Mientras estuve ahí en la posición normal, derechito, como están los muertos, pero tienen que ir, cuando llegó la hora, me colí un frío en la frente, en los brazos, en todo. Una sensación extraña. Sinceramente era otro mundo, porque me había olvidado del mundo entero, porque al estar dentro de esa etapa, en esa etapa,
A ver, che mocito, portame cigarros y ensille ese vaso de nuevo otra vez, que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin pena ni agravio, que al fin un disgusto lo mata un placer. ¿Pa' qué andar con cuentas si es largo el rosario?
cortado al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a los ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vía que dé se fue mala suerte, paciencia y pan criollo. Qué tanto merengue por una mujer, si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él. Que adiós bulincito, que adiós aliviada, el Paco Evanerio todo a ganador. Paciencia, compadre, no escupa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a los ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vía que dé. Eso por un lado. El tema de la película, que de alguna manera se estructura a partir de un relato, de una situación real, que ocurrió así como fue contado, o sea, no hay ningún artificio en este relato, que lo cuenta mi padre. Entonces, a través de ese relato se estructuró una situación donde hay parejas que bailan realmente y están vivas, y una pareja que aparentemente está muerta o dormida o en un estado de limbo difícil de describir. Y como otra de las grandes frases con las que estamos siempre escuchando es que el tango murió, ¿no? O que ya se decretó la muerte del tango hace mucho tiempo. Yo pensé que este film, además de tener algunos elementos poéticos o para pensar otras cosas, también era algo que un poco está rompiendo el tema. Porque cada uno de ellos tiene una vinculación con el tango, con la música en general, no necesariamente solo con el tango. Mayra también la tiene. Entonces me pareció que todas las personas que están participando de esto, yo también la tengo, entonces de alguna manera estamos todos con alguna forma de vincularnos con el género, más allá de lo que cada uno hace, ¿no? Entonces, mi primer... más allá de que si alguien quiere decir algo de lo que vimos, de lo que escuchamos, me parece que puede ser muy bueno, tanto ustedes como... O lo traemos después como... Yo creo que sí, está bueno para... Hay mucho material para hablar, justamente, tomarlo como plataforma. A mí me pareció, ¿no?, como que había una alegoría, una metáfora, ¿no?, sobre eso. Por ejemplo, para mí, cuando nos preguntamos demasiado, para ti, porque no me dijiste que hable, pero... Habla, pero ¿lo escuchan bien o necesitamos el micrófono? ¿Escuchan bien? Puedo hablar más fuerte. Un poquito. Sí, me parece interesante, igual esto de la pregunta, tanto nos preocupa si el tango murió o no murió, si esto murió o no murió, eso está, es que está, ya nomás la tribulación hace que se vea algo... Hay algo, ¿no? Algo que atribula. O sea, si no estuviera, si hubiera muerto, realmente nadie se preguntaría eso. No estaríamos acá nosotros. Yo creo que en todas las etapas de muchos lenguajes, ¿verdad? Porque estaban bien vivos, decía, bueno, y esto, y estaban los detractores, y esto, en realidad es parte de será que, entrando a la esencia, ¿no?, al hueso. Después, defensores de un lenguaje y de otro, desde la época de Monteverde, no sé... Totalmente. Pero a mí
el trabajo así que hicieron en el corto me pareció muy, muy acorde con la idea de pensar en algo así. Bueno, esa es la intención, Sí, supongo, en ¿no? realidad yo no estoy diciendo con esto que el tango haya muerto, simplemente traje como esta es una de las preguntas que más circula, y cada vez que le hacen una entrevista seguramente a Diego Schizzi, o a vos, o a él, o le preguntan cosas más del tango, van a decir, bueno, vos pensás que el tango murió, bueno, Claro, como es un cliché, claro. y esta película justamente no lo trata como cliché, lo trata vuelvo a decir, para mí lo trata desde un lugar poético, y Totalmente. apuntando una mirada experimental, sobre lo visual, el tango, las ideas, o sea, me pareció Sí, pero hay temas muy concretos ahí, ¿no? Lo tanático, yo asociaba cosas, por ejemplo, asociaba las 34 puñaladas, Claro. asociaba la Sí. misoginia, pero asociaba también el tipo desgraciado que se siente abandonado. Digo, todos esos temas, como en la parte dramática, que no es la única, ¿no? Pero son los núcleos. Sí. Me pareció súper interesante el pasaje de la pareja veterana y de repente es como un futuro O no se, sí, no se sabe, o sí. es otra pareja, eso de que la música no estaba también, ¿no? Que es el baile, se centró en el movimiento, Sí. ¿sí? Claro. Me parece que también, aparte de los temas, toca algo que también lo relaciona con la obra de Corium, ¿no? Que una de las opciones que tenemos con el género es como ver sus elementos, ¿no? Esto que, como este tango deconstruido de Corium, que están los gestos, el gesto melódico por un lado, este gesto bien grave. También acá, de repente ves el movimiento sin la música, bueno, algo de como esa parte como onírica, que es como casi como un fondo mítico del género, ¿no? Como que, bueno, la muerte, al principio yo también pensé, pero la mató, o sea, parece. Ahora estamos en una época donde lamentablemente es un tema muy vigente, y después, bueno, no, pero están muertos los dos, no, pero están vivos, porque después se. Bueno, nada, me parece que. Digo, hay una cuestión donde, entrando un poquito tal vez en alguna temática que podemos andar todos, es, ¿hay una nueva narratividad para el género? ¿Hay una nueva como, hay un nuevo sentido, pero desde una línea, digamos, entendiendo que todo lo que nosotros sentimos que es parte del clasicismo del género tiene que ver con algo lineal, digamos? Una melodía lineal que tiene un sentido, que tiene una dirección, un ritmo que tiene una regularidad, una armonía que tiene, bueno, un sentido derivado seguramente de, no sé, yo lo puedo vincular de la ópera italiana, qué sé yo. Muy en general estoy hablando, ¿no? Y de alguna manera es como si alguna de las opciones que tenemos los que estamos, esto lo digo con todo respeto y después del tango, ¿no? O después de ese tango, que bueno, el tango sigue, pero será otro, bueno, algo de eso, pero tiraba también como tema, ¿será que lo que nos queda es como recortar ese tango y pegarlo distinto, fragmentarlo, invertirle el sentido, como un poco, si ya está muerto, asesinado, agarramos el cuerpo? Estoy jugando un poquito, Sí, ¿no? Con sí, sí. ideas de la película, o se podrá como construir como una nueva línea, una nueva armonía, unos nuevos ritmos. Yo creo que hay respuestas para los dos sentidos, ¿no? No, tampoco siento, me parece que hay algo que define a las músicas como a cualquier música que ha sobrevivido tantos años es porque evidentemente tiene una pluralidad, porque evidentemente tiene más de un significado, tiene más de un plano de lectura, y yo creo que no estoy planteando esto como una oposición real, porque me parece que se puede hacer un tango fragmentado y se puede encontrar una nueva narratividad, o por lo menos eso es mi opinión, ¿no? Sí. Pero sí me parece que es una pregunta interesante porque
a veces justamente dentro de las manifestaciones que se escuchan, decís, bueno, esto me remite a, o esto me remite a algo que es otra cosa, pero está hecho como de pedazos que reconozco, pero no entiendo cómo están hilados. Bueno, no sé, sí. Hay algo de eso. Me parece que, sobre todo los que intentamos componer nueva música en el género, es una pregunta, creo que esté formulada como la estoy formulando yo, o de alguna manera está en juego eso. No sé qué opinan acá, sí, los compañeros. O sea, es que esos pedazos, creo que nosotros estamos hechos de fragmentos de distintas cosas, y el tango como expresión de esto, una mezcla de culturas que se dio acá, tiene pedazos de todo y tiene esa carga de la necesidad de expresarlo. Me parece que es una música que habla de muchas cosas, pero generalmente son los aspectos más dramáticos o más extremos, esa cosa que sale no por una cuenta o un cálculo, sale como un grito, sí, como un llanto, o como un, o como una expresión de alegría, de encuentro y de trascendencia criolla. Y creo que en ese sentido va a estar vivo, porque nosotros estamos vivos y tenemos la necesidad de expresarnos. Y va a tener una parte que me parece a mí que tiene bien, tiene raíces para todos lados y se vincula con un montón de músicas, y si lo entendemos como una evolución constante, es natural que ahora sea distinto y que igual tenga de lo de antes, como cuando ahora hablaban de los muertos, yo pensaba, está el tango vivo, está el tango muerto. Me acordé de, bueno, los parientes queridos, las tías, abuelas, esas que no están. Y están, te acompaña un recuerdo, un olor, a aquel, hasta el otro, a mi abuela, a mi tía, ¿verdad? El amigo de allá, aquel que no está muerto, pero no lo viste nunca más, así que de alguna forma es. Pero van y vienen y son fragmentos de pedazos de la vida que se van combinando. Me parece que eso mismo se ve reflejado en la música, y con todo lo que pasó y el agua que bajo el puente y toda la evolución de los distintos géneros, más la visión de más de 100 años de desarrollo, es normal que si nos metemos adentro de eso hay un movimiento, hay conflicto, hay cosas para sacar y para, sí, para y un poco yo diré lo que dice él, que mientras haya una pregunta, digamos, y pregunta, te digo, en cualquier franja etaria, o sea, tenés alumnos, pibes de 20 años, que evidentemente ven en el género algo que les interesa, bueno, como lo vi yo o cualquiera de nosotros, hay algo ahí que sigue... Que no, que es el momento, que no, no es el momento, es algo que se ve que han recibido de algún, sí, lado. Es algo que me parece que es algo que... bueno, está la famosa esta frase que se puede aplicar a muchas cosas, pero que dicen que Goyeneche decía, el tango te espera, ¿no? Como esta cuestión de que hay algo ahí, hay una pregunta. Se ve que algo de eso es verdad. Hay una, sí, hay una cosa de que tendrá que ver, no sé si con una cuestión, evidentemente alguna universalidad tiene, pero algo a nuestros dos pueblos sin duda los ha marcado y los ha como, es una marca cultural, y yo creo que eso es lo que garantiza un poco, como daba a entender él, mientras exista esa pregunta, mientras exista ese, pero ¿qué pasa? Ya sea desde el baile, viste que hay una cosa que atrae mucho, digamos, desde el movimiento, digamos, lo que genera ese movimiento, toda la mística que hay alrededor del baile. Nosotros con nuestro quinteto estamos más vinculados a lo que es la música, digamos, pensado más instrumental, como que no tenemos tan en la mente lo que es un bailarín, aunque tenemos a veces la fortuna que algunos bailarines dicen, che, quiero bailar eso que no lo pensaste para bailar, me voy a tomar el trabajo de bailarlo. Y también hay una cosa digo, todas las cosas que me vienen ahora a la cabeza que llaman del género, este tipo de formaciones grandes como las orquestas típicas y que reúnen gente y hay una cosa como comunitaria, ¿no? Esto, no sé, y me parece que por un lado así, y ahí yo me identifico plenamente,
hay una sensación de pertenencia también cultural, ¿no? Hay una cosa que es inexplicable. Justamente porque, digamos, en relación a eso, perdón. Sí, no, pero hay tantas músicas que son tan lindas en el mundo, y de repente te das cuenta que hay una que está como, pero esta está acá nomás, es como que, y tiene como, bueno, vos en tu papá o museo. Buenos Aires y Montevideo son ciudades en eso. Claro. Museo, digo, debo decir museo porque sí que murió y que justamente es un común para. Pero que sí, estamos en un lugar de donde está la esencia. A mí, perdóname, iba. Me importa mucho porque las diferencias en el universo, todo este que se abrió, que vos abriste, Fabiana, está por un lado todo el cliché, y bueno, y que existe, no sé quién es, si es una abstracción de gente antigua que dice si el tango murió, el tango no murió, bueno, eso no sé, porque hay, eso, claro, referido a no solo a lo estrictamente musical, al lenguaje, sino seguramente a lugares de pertenencia que han cambiado, más allá de que existan una gran cantidad de milongas que han prosperado mucho acá Uruguay estos últimos años, ¿no? Allá, bueno, en Buenos Aires siempre estuvieron, pero han prosperado, creo, últimos años, por algo, y no creo que sea solamente una picardía turística, porque uno conoce gente que no va a lugares como más así, como que buscan lo genuino. Vos ves que entonces una cosa es los lugares de pertenencia que genera un lenguaje, ¿no? Obviamente para gente que de repente iba a lugares muy tradicionales de los años 60, capaz que ve otras cosas ahora, ve, no sé, un concierto, no sé, de ustedes en no sé dónde, y un veterano, y de repente más que escucharlos, considera el ambiente, de repente. Claro, claro. Y es como que, bueno, hay como un prejuicio, capaz o no. Eso es por un lado. Y por otro lado está lo del lenguaje propiamente dicho y la linealidad de las cosas que van como dialogando con la tradición y van reelaborando cosas, ¿no? Todo lo que ocurrió así, bueno, el 60, el 50, Piazzolla y todo eso, y que sigue hasta ahora con. Entonces eso es como que genera otros ámbitos de pertenencia que sí, obviamente no coinciden con aquellos del tango clásico. Claro. A mí personalmente, perdón, es como algo autorreferencial, pero me está pasando en este mismo momento que, por ejemplo, mis necesidades dentro de la composición en cuanto a elementos, en la composición, ¿no?, como instrumental, fueron siempre ciertas sublimaciones, a veces más no tan sublimaciones, ¿sabes?, de cosas de tango y la milonga, el género que yo en mi casa siempre estuvo, o sea, es como, pero, o sea, con eso uno hace un camino que hace por necesidad, no lo mejor que puede pasar, creo que uno no se diga a uno mismo, bueno, a ver, quiero hacer algo que vas haciendo lo que necesitas y podés estar. Pero, sin embargo, hace dos años, y bueno, quiero cantar. O sea, porque siempre quise cantar, y me quedaba a los 15 años, ponía los discos de Gardel, lo que es todo el mundo. Pero entonces, hace un par de años me encontré como cantando escondidas de mí. No, claro, alguna final de ensayo, de cuarteto, de trío, cosas. Entonces, hace poco, el año pasado, me di cuenta, pero yo, tango, digo, ¿no? Tango, además, tango del periodo, digamos, de la Guardia Nueva, tangos bien gardelianos, y entonces dije, no, yo voy a cantar. Entonces, agarré a mi mejor amigo, dije, que es muy también tanguero, él es un gardeliano, ¿sí? Escúchame y así, y empecé a cantar, pero así súper, y me empecé a decir al otro Sergio, al compositor, le dije, bueno, acá cosas raras no, acá es,
Tango, tango. No, tango clásico y las guitarras del Mundo Rivero sí. Y a lo sumo, no, el piano de Mare, bueno. Pero este, y entonces me pasa eso, que lo estoy haciendo. Estoy haciendo arreglo, pero para que toque otro. Y porque me gusta eso también, esa cosa, el cantor que cante. Entonces, estoy como haciendo un proceso en mí mismo, poniéndome de alguna forma en el lugar de esa de gente que yo he conocido, que les parece como que de repente que mi música instrumental, a veces, por suerte no me he enterado así muy directamente, que me han dicho es una porquería, pero bueno, te das cuenta, o que sí, es un poco raro, qué bien, pero entonces, nada más lo cuento porque es una cosa que estoy viviendo como una especie de doble personalidad. Saludable, porque son lenguajes. Y me interesa mucho eso de lo que vos decías, de cómo es la linealidad, ¿no? ¿Verdad? Lo que vos también has hecho, como componer, siendo poroso y con una memoria emocional del tango, y compones, y bueno, y van viniendo las palabras propias, el lenguaje, los recursos. Y por otro lado, bueno, y eso que sí, que hay gente joven que de repente. Bueno, acá es común, yo en la escuela, en práctica de conjunto, que es la materia que doy, ha sido como que de repente hablamos de tango, no tango clásico, pero de repente algo clásico del repertorio académico que toca tango, Piazzolla. Entonces, bueno, vamos a hacer yo qué sé, tal obra, Historia del Tango, o Tango Suite, yo qué sé. Y de repente hay gurises que no tienen idea, no. Pero por ahí sí tienen una gran información emocional del blues. O sea, ahí estamos entrando en un tema, como dijo Mayra hoy. O sea, el tema de las culturas dominantes y dominadas. Bueno, entonces, uh-huh. El tema también. Sí, sí. Tengo una opinión con respecto a eso, porque es algo que a veces me ha pasado trabajando con alumnos. Yo viene un alumno de Dinamarca y quiere. Y te busca vos como una autoridad del género, y dice, bueno, yo quiero aprender tango de vos. Y yo, y a veces siento que un poco, en relación a lo que vos decís, que hay una extranjería que todos tenemos un poquito con el género, pero en relación al tiempo, no a la época a que nos tocó vivir, donde el género, tuvo como un fulgor en los años 40 y 50, digamos. Un fulgor, digamos, que nosotros lo escuchamos en las grabaciones, ¿entendemos? Ponés una orquesta de Gobi, orquesta de Troilo, y bueno, eso que está ahí, bueno, eso ahora yo no lo escucho, eso ya en vivo. Entonces, digo, asumiendo eso, me parece que es otra de las preguntas que también que hace que el tango siga vivo, es mantener un poquito esa pregunta. Y cuando yo estaba con estos chicos, un danés o un chico de Estados Unidos, como que ellos tienen una doble extranjería, ¿no? Pero que nosotros también un poco la tenemos, porque hay como una especie de doble trabajo en ir a buscar esa codificación, esos secretos que tiene el género, esas formas. Yo tengo la suerte ahora de estar en contacto con Víctor Lavallén, que es bandoneonista de la orquesta de Pugliese, que empezó a tocar a los 14 años y me contaba, no, íbamos acá, y acá tocaba Pugliese, y ya tocaba Troilo, o sea, me cuenta algo, y es como si me estuviera hablando de la Edad Media, en el sentido de la distancia, y de, claro, y esta persona tiene, digamos, tiene todo eso vivido, y vos decís, bueno, eso de alguna manera, eso sí está perdido, pero... que eso esté perdido, me parece que casi te diría le pone como una mística al género, como porque yo hablo con Víctor y es como que digo, me lo quiero llevar a mi casa, no sé cómo te quiero decir, como que quiero que algo de lo que en esas palabras, mucho más de lo que él dice, ¿no? Es algo como que va más allá.
Me parece que hay algo justamente de eso que yo me pregunto si nosotros seremos capaces de tramitar algo que en la música tenga esa fuerza. Que en la música tenga como eso que él pudo vivir y que cuando él relata, no, pues yo, bueno, toqué con Caló, después toqué con Cacique, después toqué con... y no por los nombres, ¿no? Como dicen, no es que, estuve con tal, como mandándose la parte, sí. o como que... es una cuestión donde me parece que te das cuenta, y justamente hay un testimonio en el sonido de la música de esa época, y esa es la pregunta que yo me hago como autor y también como generacionalmente digo, ¿seremos capaces de generar algo que esté a la altura de eso y que tenga esa fuerza y que pueda perdurar de esa forma? Más allá que yo creo que evidentemente todos hacemos un esfuerzo por continuar esa línea y me parece que todos los esfuerzos válidos, y esto es lo que yo contaba, digamos, cuando yo me encuentro, por ejemplo, con gente que se acerca al tango desde el baile, o que se acerca desde la cantina y la guitarra y el canto, ¿viste? Que es una forma muy, muy profunda del género, ¿viste? Que bueno, que no es la que cada uno cultiva un poquito, qué sé yo, las plantas que tiene en su patio, digamos, ¿no? Pero me parece que desde todos esos lugares es una pregunta que yo siento que es vigente, ¿no? ¿Cómo hacer para que esa fuerza, esa voz que yo escucho cuando me habla Víctor Lavallén, contándome de su experiencia con Pugliese, digo, bueno, podremos hacer algo que tenga que haya una continuidad de eso, ¿no? Está bueno lo que pensás. A mí, bueno, de todas las cosas que están diciendo, están vinculadas con varias de las cosas que les quería preguntar o que quería que habláramos, pero estoy pensando, por ejemplo, así como en la película el tema del desdoblamiento es muy fuerte, o podrían ser una pareja desdoblada en dos, vos hablas de tu desdoblamiento compositivo, o estaba pensando en el ejemplo de Gerardo Bandini, que de alguna manera, no sé si los que están aquí conocen la obra, compositor argentino que hizo, digamos, que tiene mucho peso en cuanto a la producción de la música contemporánea en Argentina, y que a la vez en un momento, yo no sé si decir que saltó o viró o probó y armó sus postangos, que fueron muy discutidos. O le llegó el tango. O le llegó el tango. Y yo estaba pensando, me parece muy buena tu palabra extranjería, hoy la dijiste a la mañana y me quedé pensando que es muy buena esa palabra, porque la extranjería es un poco lo que nos pasa en lo cultural en general, ¿no? Esta cosa que tenemos de inmigrantes. Y la extranjería de lo propio. La extranjería de lo propio, exactamente. Pero digo, por ahí podríamos sumar a las palabritas extranjería, desdoblamiento y esta... casi como una especie de urgencia de hacer ambas cosas, ¿no? Porque Gandini estaba componiendo cosas, digamos, super, si se quiere, muy... No sé, yo no sé a veces si lo llamaría... a veces cuando uno dice académico parece también como que es despectivo en algún punto, porque no digo que vos lo digas, pero digo, su trabajo venía del tronco de la música contemporánea y de repente él empezó a... ¿no? Pero él tocó con Piazzolla. Yo tuve... Claro. Tuve la suerte de cenar una vez con Gandini y les puedo contar una cosa de primera mano que puede servir o no, pero en realidad lo que quiero es que hablemos de otro tema ahora, que es cuando yo le pregunté cómo era que se había puesto a tocar tangos, me dijo, es muy fácil, había que financiar una revista que yo quería sacar, una revista de música contemporánea, y dije, ve, si no toco tango no saco dinero de ningún lado. Pero eso que parece como un chascarrillo de que él lo hizo para sacar dinero, en el fondo está encubriendo otra cosa, que es que él tenía el tango de alguna manera en su ser y había algo que se tenía que manifestar, ¿no? Entonces mi pregunta, hablando de todas estas cosas, a todos, ¿no? A los tres, inclusive a los que están escuchándonos, ¿qué músicos les parecen? ¿Qué músicos actuales están trabajando hacia alguna propuesta renovada, digamos, o interesante? Algo que los motive, que ustedes digan, esto a mí me está interesando escucharlo. Un poco tal vez contestando a tu pregunta, porque obviamente tu pregunta es como, vos sos un barco que está caminando hacia adelante, estás intentando, ¿no? Todos estamos intentando caminar hacia adelante. Sí. Entonces, ¿cuáles son esas propuestas que a ustedes los inspiran o los hacen...? A mí me gusta mucho el proyecto de Juan Pablo Navarro, ajá, que
tiene un sexteto, bueno, ahora ha devenido un septeto, que me parece que tiene como justamente algo de esto que a lo que yo también aspiro, que es este, como encontrar una nueva forma de narrar. No una nueva en el sentido de como de inventarlo todo, claro. Sí, pero en el sentido de que tenga una narratividad, de que tenga como algo, algo para ser contado. Digamos, en el sentido este como ambiguo del término de que es nuevo, pero que remita a algo, que tenga una linealidad, pero que sea otra linealidad. Uh-huh. Digamos, hay algo que yo, por una cuestión estética, por una... tal vez necesidad así, digamos, inexplicable, digamos, me gusta buscar sentido, ¿no? Me gusta que la música, que tal vez para algunos oídos pueda sonar extraña, me gusta que tenga como una dirección, una narratividad, y me parece lo de Juan Pablo, siento que también apunta un poco a eso. Uh-huh. y a la vez veo que es una narratividad que toma muchos riesgos, ¿viste? Como diciendo, bueno, que hay cortes, hay interrupciones, hay cambios de registro. Uh-huh. Y eso me intriga, digamos, como yo escucho esa música y me interpela. Uy, uh-huh. ¿Qué, pero no me estabas contando esto? Ah, me contaste, pero ahora me seguís hablando de aquello. Bueno, algo de eso tal vez me atrae eso más que el costado más experimental del tango per se, ¿no? No arriesgo a decir ningún nombre, pero uh-huh. Porque tampoco hay tantas cosas no. En ese, pero y también es digo, para mí él da justo en la tecla o en la dirección en la que yo también quiero encolumnarme, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando les pregunto de músicos que los influyen o que les interesan o que ustedes creen que están trayendo cosas renovadas, me refiero a cosas renovadas a la música, no necesariamente solo al tango, por ahí puede ser que sea otro autor, así como hoy vos hablabas de Ligeti, puede pasar que vos me digas, no, yo a mí además de que me gusta este proyecto, no sé, me vuela la cabeza tal cosa, no tiene por qué ser de tango. Claro, sí. A mí me gusta George Crumb. Ah, no un tiene. Músico, no sé si lo escucharon, si lo conocen, un músico norteamericano, que es una de las bisagras, digamos, hay una teoría que dice que en el siglo XX hubo tres grandes C, que son Henry Cowell, que les recomiendo que escuchen, John Cage y George Crumb, que son los tres que, sobre todo en relación al piano, son los tres que aportaron cosas muy diferentes en relación al tratamiento del piano. Pero después, en realidad, me muero con el mundo Ribello. Esas cosas, y de ahí... Estoy con Marino. Sí, porque es verdad, uno dice, ¿cuántas veces terminás con una idea escribiendo para lo que sea una textura, un contexto instrumental que no tiene nada que ver con y de repente vos te estás sobrevolando un gesto que escuchaste a un tipo como Edmundo Rivero que no está nada que ver, no es un tango lo que sea, porque son como componentes esos que vos decías del olor, del perfume, pero eso es en un caso más abstracto, ¿no? En un caso más como vos decías, consigo que nombraste, ella, o sea, hay elementos que tienen que estar. Yo ahora me quería acordar y no me acuerdo qué, porque es algo que leí hace poco. De un libro que ustedes lo deben de conocer bastante porque lo bajé como es escuchando, es un argentino, es un libro reciente, no tiene unos años, bueno, pero él hace alusión de una clase que Borges estaba dando en tal año y que Borges estaba aludiendo a otro autor, como debía ser esa cosa. No es un autor clásico así de, no es un autor que está ligado tipo como al Tao de la música, más como sobre las formas de escuchar música, algo de Beethoven. ¿Título? Ah, de Fisherman, Diego Fisherman. Ah, eso, sí, efecto Beethoven. En ese efecto libro, Beethoven. Cuando te claro, pensé que era reciente porque lo publicó hace pocos años, sí, dos años o ¿sí? un año y medio. Ah, sí. Ah, y él, creo que dice, hablando de los nacionalismos. Mm. Y yo estaba pensando en los gestos, ¿no? Hasta qué punto cada uno,
considera que lo que está haciendo está ligado con el tango, por ejemplo. Puede ser, vos haces algo y yo lo escucho y yo escucho otra cosa, ¿no? Y de repente hay gestos muy subliminales o que requieren que vos me expliques, donde ahí ya estamos en otro territorio, o que me digas, escúchalo. Vos dijiste algo que lo voy a utilizar en tu contra. Dijiste, hay materiales que tienen que estar. Eso, no, pero no terminé la idea. Perdón. Decía mi contrato, me defiendo. No, te hago una broma porque no es para nada, ¿no? Pero vos dijiste, estabas justo enfilando por ahí. ¿Cómo fue que vos dijiste, hay materiales que tienen que estar? O sea, que para vos hay algo que define... No, digo, para que un lenguaje, claro, y quiero asociar eso con lo de Borges. Elementos que... ¿Cuál es el límite para que un lenguaje... se refiera a sí mismo? Bueno, esa era la pregunta de este debate. ¿Creen que hay un límite en cuanto yo al tema sí. del tango y el género en sí mismo? Yo creo que sí. Perdón. ¿Y cuál sería ese? Describamos eso un poco más. Para mí es sencillo. Si vamos a comer tallarines con tuco, podés ser creativa, pero hay cierto límite para que yo llegue un momento que diga... No, pero esto no es tallarín, está buenísimo. No, esto no, estamos comiendo milanesa de berenjena, no nos dimos cuenta. ¿Qué pasó? Sin embargo, un gran amigo mío, compositor, gran compositor quise decir, que también es muy amigo, un día me dijo, vos no sabés lo rico que es tallarín con dulce de leche. Estábamos pero sigue siendo tallarín. Pero sigue siendo tallarín. Sí, pero ya no es, ¿no? No. Pero ahí igual hay un elemento muy importante del tallarín. Como elemento, el tango, por ejemplo. ¿Cuál sería el tallarín del tango? Sería, ¿no? Para mí hay infinidad de tallarines y tuco. Porque, no sé, por ejemplo, la obra de Coriún había una sexta menor que aparecía como un gesto de milonga. Eso, claro, para nosotros, acá y además en el contexto del debate, creo que no es tan difícil, ¿verdad?, descubrirlo. Ahora, si lo tocas en un festival de música en Bangladesh, obviamente, pero eso también no estamos hablando de contextos. Sí, porque también es cómo es escuchado, ¿no? Claro. También eso pone. Entonces, eso era como muy milonguero, eso que hizo por Ibu. Pero a la vez lo enhebró con una gran cantidad de silencio, que es un gran paradigma del siglo XX. Pero él habló de tallarini y habló de tuco. Claro. Nada más que un tallarín y por ahí una manchita de sal. Tuco. Claro, para mí sí, porque o es la armonía, claro, lo rítmico, en un gesto, en un contorno, en una contramelodía, en una articulación. Pero fíjate qué interesante, porque eso también da como, te hago tipo abogado del diablo, ¿no? Pero justamente, digamos, con los elementos, eso es lo que yo hablaba de la cosa fragmentaria, o sea, porque una de las invitaciones más fáciles para todos los para hacer un tango nuevo es justamente ir a lo fragmentario. Uh-huh. Yo sé que uso los elementos y, como decís, tiene tallarín, tiene tuco, va a ser tango. Uh-huh. Y tal vez, pero bueno, lo fragmentario justamente le quita algo que tal vez yo le puedo encontrar un tallarén o un, no sé, inclusivo. Sí, claro, bueno, suponete, el lenguaje inclusivo, un tango transmutado de alguna manera, transformado, y bueno, pero que tenga, que no sea necesariamente fragmentario. Sí, sí, sí. Ahí es donde también se abre, me parece, un montón de justamente ventanas y propuestas estéticas, y sea lo que tiene de rico el género, justamente. También es si vos cocinás pensando en que vas a llevar a tu amigo que invitas a comer a indagar en cuál es el límite entre lo que es un tallarín y lo que no es claro, un tallarín. Claro, ¿no? De verdad. Es una forma de componer también, ¿no? Sí, sí, sí. Indagar en... Otra es decir, vamos a... Claro. Claro, pero no puedo decir, me invitó a comer tallarines y al final y terminamos viendo una película. Ahora, problema, muy gastronómico. Ahora, el asunto es, si vos querés, el asunto es cuando explorás. Tenemos hambre. Ahora, también hay una parte de responsabilidad en que si vamos a explorar los límites de lo que es un tallarín, decir, pero para, ¿vos sabés hacer tallarines? Está bien, está muy bien. Está bien. ¿No?
Eso Entonces, creo que ahí por ahí nosotros estamos en un tema de recuperación de nosotros eso mismos. Eso es lo que pasa. Esa es tema, otra paradoja que hay. Eso es lo que hablábamos también. Es porque eso es lo de lo que yo siento de la extranjería. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo puede ser que en el mismo acto que me quiero acercar a ese año 40 mítico, no, pero yo quiero hacer así? Es como, son defensas difícil. También, me parece. Sí, son, sí, por sí. Por ahí hay un periodo de silencio también, ¿no? Donde muchas personas que ahora estamos cerca del tango, cuando crecíamos estábamos cerca de otro género, y el tango no estaba en ningún lado. Y en ese punto, como tuvimos que sentarnos como un vacío que queda en el medio y ir a buscar a la grabación. Sí. 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 Lo que pasa es que creo que no sé si es lineal el tango. Y creo que es fragmentario por sí y es música, ¿no? Y ahora estamos como hablando de un lenguaje y el corto, todo que viene más cuestión que tiene que ver con la literatura. Justamente por eso todo el tiempo cuando veía el corto y yo. Desde los payadores hasta Macedonio Fernández o Filiberto Hernández o Bonetti, que no sé si hay cosas que sean más tangueras que eso, y tiene que ver con la muerte, con hasta con la metafísica, con lo que se aparece, ¿no? Entonces creo que ya creo que está un poco todo eso, ¿no? Lo que aparece por momentos no. Y no es lineal, no lo veo lineal, porque de hecho cuando empieza a estar, no sé, la guitarra de Gardel, por ejemplo, marcaban los cuatro, ¿no? Después se dejó de marcar los cuatro, se marcan en 1913, como que fue todo el tiempo fue cambiando. No es una música, ya, no, nunca fue como una música ni muerta ni viva, es algo que va apuntando, apareciendo en cada cosa. A mí me parece, me hiciste acordar al tema de que cuando se tocaba en la época de esas grabaciones, como decís, de estos referentes, no creo que estuviera tanto el cuestionamiento de si eso que estaban haciendo se parecía a algo a lo que tenían que parecerse, ¿no? Sino que era hacer. Entonces, ese es, me parece que el espíritu que tenemos que mantener. Claro. ¿No? Y también me parece que ahí hay un tema con la educación, porque me parece muchas veces se puede hacer perder tiempo a la gente, ¿no? También pensando que tenés que conocer todo lo que existe para después poder capaz que expresarte, para decir ¡ey! ¿No? Entonces, tema de, como de la ni libertad. Ni tanto ¿no? ni tampoco, ¿no? Claro, como así como así. Tenés que saber cocinar tallarines para explorar el límite de los tallarines. Hay un compositor, contemporáneo de Piazzolla, que inclusive no se lo nombra nunca, está como desaparecido, de repente aparece que es Eduardo Rovira. Sí. Acá en Uruguay está la Marque Pons también, y dentro del ámbito de amor por lo de Piazzolla, Lamarque también es raro que no tenga un lugar también bueno, tipo que está. Hablando de eso, porque un poco también algo dijo Diego, yo quería preguntarles a ustedes, pues yo soy argentina, si hay un tango porteño y otro uruguayo, algo que lo define con una claridad. Un problema, ¿no? Esa no, me quedé con lo de Suecia y Argentina por el dicho. No, cuando ustedes conocen el dicho. ¿Cómo hacen el tupo? Los uruguayos, cuando se dice, cuando se te querés entender de algo. Ahora no yo soy argentino. Yo soy argentino. Sí. No sé de dónde viene eso. Sería interesante porque debe haber sido alguna anécdota, algo de. Sí, era yo argentino. Como diciendo, claro, yo no tengo nada que ver. Claro, pero eso, sí. ¿Dónde habrá surgido? No, porque en realidad sabemos que el tronco es rioplatense, ¿no? Es decir, que el tango de alguna manera sin duda que el baile sí es más fácil. Pero yo les pregunto a ustedes si creen que hay algo que lo distingue, sobre todo vos que, bueno, vos trabajás mucho, ustedes trabajan aquí, vos sos más tango porteño, digamos, sí. En algún punto. Por tu origen, digamos, más que nada, sí, sí. ¿No? Ahora, ¿se puede definir algo? Yo no sé contestar eso.
Y además también en la historia, claro, hubo tantos músicos que iban y venían y que se venían y de Fino y de Caro y todo el mundo, y Firpo y... Claro, también me parece un poco ostentoso lo de, pensaba lo que decía vos. La pregunta del tango, así como si fuera algo que tan lineal o que hubiera sido durante algo que duró 5 años, no sé, como que una historia tan larga, ¿no? ¿A qué tango nos referimos? Claro. ¿A qué tallarines? El tallarín es bastante lineal. Ahí hay alguien que quiere interactuar. Quería hacer una pregunta, te digo, ¿cómo trabaja en el sonido? ¿Cómo trabaja el sonido, ya sea en formato tú solo, tú con tu grupo, o cuando ampliás? No sé si entiendes. Sí, sí, como desde el lugar tímbrico, decís vos. Sí, a mí lo que me ha pasado con los años es que, y espero que me siga pasando, es que siento que me voy sensibilizando más con lo tímbrico, ¿viste? Como que me resulta más relevante y me parece que sostiene más el discurso que en otro momento donde yo necesitaba escuchar notas, ritmos, donde una resonancia, digamos, me puede bastar o una combinación tímbrica. Digamos, me parece que es un aspecto que está en permanente evolución en todos nosotros, y en mí también es como un interés. Por ejemplo, ahora hay algo que a mí me interesaría mucho, es como saber escribir para orquesta, pero con un lenguaje que tenga que ver con la música que uno está haciendo. Digamos, no saber escribir para orquesta, hacer una sinfonía. Claro, como se creía en el siglo XIX, que se escribía maravillosamente para orquesta, pero para esa música. Sería como, perdón, en tu caso sería como preguntarse cuál sería la función de la orquesta, claro, para el tango que vos estás exactamente sintiendo. Exactamente, digo pensando, porque es una oportunidad que está a la vuelta de la esquina, porque es de muy difícil producción, pero es algo que eventualmente puede pasar. Bueno, de hecho nos ha pasado que hemos tocado con nuestro quinteto y en orquesta, y bueno, y saber qué hacer, digamos. Ahí hay una pregunta de la calidad del sonido y de lo tímbrico que me parece que yo, desde el pensamiento que tengo como compositor, trato de estar vinculado a eso, y sí es algo que cada vez es como me resulta más me basta más. ¿Viste cuando escuchás esas obras? No sé, estoy hablando, recuerdo de hace 20 años, escuchás una obra, acá no pasa nada, ¿viste? Y lo ponés 20 segundos y lo sacás, bueno, porque no podía tal vez apreciar, bueno, que había como una transformación tímbrica o había algo que ocurría en relación a eso. Bueno, y ahora algo de eso. No sé si contesta un poquito lo que vos decís. Sí, también, si podés trabajar un poco, sí, trabajar con tu grupo. Sí. Porque ya tienen varios, claro. Bueno, ahí te diría que lo tomo como un desafío para no caer en los lugares que yo sé que ya funcionan, pero que ya funcionan, digo, en el sentido que nosotros le hemos encontrado ya una funcionalidad, y bueno, vos haces esto, bueno, poder cambiar los roles, me parece que eso genera un dinamismo. A la vez, yo te soy honesto, me parece que algo que en un tipo de grupo, digamos, de música popular y de música que vos querés tocar y música que va a ser tocada con suerte muchas veces, nosotros hay temas que nos acompañan hace 10 años que venimos tocando y que estamos podridos de tocarlo, y que digo esto en relación a cuán estricta es la escritura o cuán estrictas son las funciones o cuán estricta es, qué sé yo. Tal vez yo escribo algo para Ismael en la guitarra y que con un tipo de timbre, pensando que él lo va a arpegiar y lo termina, no sé, como pulsando con la uña. Y entonces ya, ahí es donde me parece que hay algo que ya en estos grupos, y bueno, volviendo a mi contacto ahora con Víctor Lavallén, donde me contaba justamente que estas orquestas lograban de alguna manera que cada uno de los músicos se hiciera cargo de su rol. Obviamente había un arreglo, había una definición general. Entonces, donde ya lo tímbrico es, bueno, sí, yo te propongo esto, pero ¿qué te parece si hago así? Ah, sí, me gusta más, ¿viste? Y a veces ni te preguntan, obviamente, y directamente ya en vivo aparece algo que es nuevo.
Digo, me parece que es muy lindo también todo lo compositivo, como pensar como que puede estar bajo tu control y que vos decís, bueno, vos tocas este, vos tocas este. Y también hay algo, esta música, que donde cada músico se hace, me parece que es algo también que el género agradece mucho, inclusive en formas, en formaciones grandes donde están 14 o 15 personas tocando juntas y donde tiene que haber un montón de acuerdos, que haya esta especie de, como de libertad de movimiento, creo que... O sea que tal vez algo de lo que estás diciendo me ayuda a entrar a esta pregunta, que es, ¿qué lugar ocupa la improvisación en esta música o en el género para ustedes? Tal vez... Perdóname. La pregunta que tiene que ver con esto de lo químico, volviendo a qué es algo y qué no, y los límites, o sea, una música que tiene bandoneón, sí, ¿qué es tango? Y evidentemente, claro. Hay una relación entre lo típico y... Para mí sí, para mí sí hay. Pero, no sé si es una manera taxativa, pero sí hay una relación. Me parece grandioso, aparte de que me encanta sí. La música, el quinteto de lo tímbrico, que casi la mayoría de los quintetos tienen guitarra eléctrica. Sí. ¿Cómo aprovechás? Sí. ¿Cómo aprovechás la guitarra clásica del quinteto? Claro, pero por ejemplo nosotros, cuando armamos el grupo, decidimos, qué sé yo, podría haber, puesto, un corno, por decirte algo, ¿no? Como un instrumento, y me parecía que tímbricamente nos iba a ayudar mucho, digamos, esto que vos decís, a contar con, bueno, este instrumento sé que me va a remitir rápidamente a, tal vez es un uso deshonesto del bandoneonista, pobre Santiago, abuso de persona, pero digamos, sabiendo que el violín, el contrabajo, el piano, la guitarra, todos esos instrumentos, y nos van a justamente dar un changüí nos van a dar un resto para decir, bueno, pero entonces el acorde pone la melodía pone esta otra, algo que no remita al género. En ese sentido te diría que sí, como cualquier elemento, digamos, de la música, bueno, tomás una decisión estratégica y yo creo que ahí sí lo tímbrico influye. El límite, otra vez un poco lo mismo, no sé dónde está ese límite. ¿Vos te colocás un límite en particular cuando estás pensando o estás concibiendo algo? Decís, bueno, hasta... Sí, son límites como que se van corriendo todo el tiempo en el sentido que son distintos cada vez, pero sí me parece que justamente... cualquier estructura musical justamente funciona cuanto más claros estén los límites, ¿viste? Y más me parece que es un poco una garantía también de si vos definís, bueno, mis elementos son este, tenés una gran cantidad. Eso es lo que decía Stravinsky, ¿no? Claro, la poética musical es una de las cosas interesantes que él marca. Poder definir como o los ingredientes, hablando de tallarines y tuco, o de bandoneones, esto, y bueno, yo sé que con esto, bueno, tengo esta gama de movimientos, tengo estas reglas, y eso es, ahí es donde también pones. Yo creo que los límites del tango, si me puedo permitir como una reflexión en base a la pregunta que está dando vuelta. No son los límites del tango, son los límites del tango, del tango. O sea, cada uno se traza sus propios límites de su tango, en el sentido de que el tango es de todos y no es de nadie. El tango es algo que nos excede a todos, moriremos todos, y el tango, hablando de la muerte, y va a seguir el tango, de lo más saludable, con nuevas preguntas, pero yo creo que cada uno tiene este pequeño derecho, esta pequeña posibilidad de determinar sus límites de su tango, ¿no? Y puede encontrar compañeros que lo acompañen y oyentes que lo escuchen mejor, ¿no? Pero le digo esto sin ninguna prepotencia, me parece que es algo que es algo que es posible, y me parece que es el lugar también que es algo que en relación a lo que decías vos o como yo entendí, que la posición más saludable frente a un género es una posición vital, es una posición actual, ahora, es ahora lo que pasa, ahora lo que siento, lo que epocalmente nos atraviesa, digo, porque si es todo evocación o todo tirar la mano hacia atrás todo el tiempo, hay algo de eso, que por eso es tan paradójico, y yo creo que hay tantas tensiones en relación a eso,
justamente que son, entendamos, o quiero pongo la palabra tensión, es como algo esencial de cualquier manifestación humana. Si no hay tensión, no hay vida. Uh-huh. O sea, entonces voy para atrás, pero estoy ahora. Es tango, pero no es tango. El bandoneón me ayuda en esto, pero me hace la contra en esto otro. Bueno, estamos llenos de esas tensiones, claro. Y justamente me parece que en el momento que somos conscientes y entendemos que esas tensiones tienen que estar enmarcadas en determinados sí. límites, bueno, yo me puedo jugar acá, es como un arenero. Bueno, yo juego con el que tengo, micrófono, un coso de esto, acá. Va a pasar acá, ahora, con sí. esto. Y bueno, y este es mi tango, digamos. Claro. Sería como la algo de eso, es un poco como como nosotros lo encaramos con nuestro proyecto. Está bueno. Y perdón, ¿alguno de ustedes quiere decir algo en relación a sí. eso? Me quedé pensando, no, la paradoja esa que le da vida es en general, en realidad, en el arte. Claro. Decir, bueno, lo emocional, lo racional, esa discusión constante hace al arte en sí. No, pero qué fuerte es que la apropiación que hizo el tango del bandoneón, o sea, y que la sentimos así, los rioplatenses, que somos capaces de decir, yo no estoy de acuerdo con eso que dijeron, que si cualquier cosa con bandoneón es tango. No, me parece que no dijimos eso, sino que lo que sí pasa es que cuando tenés un bandoneón eso lo determina fuertemente, que es probable que se empiece a acercar ya solamente por la pregnancia que tiene ese instrumento. Pero culturalmente. Es una presuposición. No yo sé. Digo, un instrumento bandoneón usado por un músico que... Yo creo que cuando, esto es mi opinión ahora, yo creo que cuando un bandoneón trabaja melódica y rítmicamente dentro de la tonalidad, es inminente la relación con el sonido para y con nosotros. El tango. Ahora para estaba nosotros, preguntándome, pero, perdón, lo que tocaban los bandoneonistas alemanes antes de que el bandoneón llegara acá, ¿qué cuota de tango tendría? Claro. Digo, por ahí eso era la música popular de claro, ellos, que tenía claro, otra característica. Pero digo, ¿era tango eso claro. que tocaba? Claro. Bueno, no, también no, existen no, los compositores... No, sí, yo lo sé y he escuchado, pero digo... Pues sé que hay una analogía con el saxo en ese sentido, ¿viste? Que son instrumentos pensados para ámbitos en los que no tuvieron ningún éxito. El saxo sí. para ir a la orquesta, digamos, la orquesta sinfónica, que bueno, después por supuesto también fue incluido, pero básicamente se consagró en un género bastardo como es el jazz, y el tango como coronó al bandoneón que estaba pensado para la iglesia. Uh-huh. Pero justamente ahí te das cuenta, la tímbrica, ¿viste lo que es un saxo clásico? No tiene nada que ver con un saxo ya, tímbricamente. Es como decís, seguro. ¿Pero es el mismo instrumento? No, sí, yo lo que digo, me parece que ahí también se separan. Sí, ya tímbricamente es como otro instrumento casi. Traigo el lenguaje que se le encontró acá al bandoneón. Ni hablar, por supuesto. Lo dejó en otro lado. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Estaba pensando en el ejemplo extremo. Sí. De extremo, no porque sea extremo, pero bastante radical, tal vez ustedes escucharon obras así, de un compositor argentino que hace muchos años vive en Estados Unidos y trabaja, por ejemplo, con el bandoneón solo en su función de aire. Claro. Entonces ahí no hay referencia al tango. Sí, sí. O sea, podría ser el aire de claro. cualquier otra cosa, o es, claro. se escucha como es una se transforma en una textura, en un porque color, porque ya es el objeto bandoneón, pero ya la química no quedó nada, claro. Pero si me haces una canción, sí, por sí, más que me hagas el sí, cumpleaños sí, feliz sí. o el himno de Uruguay con el bandoneón, sí. voy a sentir que de alguna manera tiene, es como que toca el bandoneón y es tango, pero, te aparece pero, la... Pero eso es algo así que como... no quiere decir que sea tango, digo, pero es claro. muy fuerte la conexión. Pero igual, yo creo que son, la verdad que son cuestiones que no son relevantes. Yo, perdón, está que, bueno, que sí. no son cosas que para mí, que merezcan una definición taxativa. Me parece que está bien opinar de estas cosas y como charlar, pero digo en el sentido que es algo más de un orden personal, ¿no? Como, bueno, para mí, entonces, ahí es donde me parece que uno empieza como a armar esos límites uh-huh. que son, porque justamente no tienen que ser los de todos, porque si fueran todos tuviéramos los mismos límites estéticos, todos haríamos la misma música, que es un poco lo que pasa con la música que está más designada comercialmente, un poco pasa eso. Che, esto funciona, bueno, hagamos todo esto, y después decís, pero todos cantan igual, todos tocan igual. Hay algo donde justamente se... Claro. se y el vos tango claro también que corre ese peligro cuando se lo enseña música, ¿no? de una forma... También, también. Esto también. Es lo que hay que hacer, es así. Pero esto es muy paradójico. Sí, esto porque muy paradójico. De qué época, de quién, del sí, gusto del que sí. lo dice. Lo que vos, claro, querés rescatar es que el timbre
es quizás es el timbre, la verdad. Es el que más se asocia al sí, tango, si vos decís, de alguna manera. ¿Qué timbre? Claro, como, sí, como timbre. Sí, después sí. Todos los demás instrumentos pueden pasar. Sí, pero por ejemplo, lo que si pasó jugamos con el jazz, así como a la abstracción, sí. Algo así. Algo que pasó con el jazz a nivel educativo es que empezaron a proliferar las escuelas y era un deseo de cualquier música popular que avance hacia lo institucional. Y bueno, pero eso es buenísimo. Y sin embargo, una consecuencia impensada o inesperada o indeseada es que, bueno, se generó como una homogeneidad de... Bueno, creo que nuestras músicas también se van institucionalizando. O sea, es bueno y es malo. Es el peligro, y vamos al pasado y está bueno. No, pero vamos para adelante. No, vamos para adelante, pero nos olvidamos. Digo, en ese sentido me parece que son cosas que donde lo taxativo o lo definitivo, sí, o no, para no, mí eso no, es así. No igual, ayuda ni... ¿Qué sé yo? No sé. Pero yo, ahí tiene que ver con la educación más escolástica o con académica, sí, sí. donde el estudiante tiene que cumplir, no sé, tiene que dar con ese parámetro, o todos sí, tienen que seguir con tal caminito, sí, sí. ¿No? Cuando en verdad todos los referentes que nosotros recordamos son tipos que eran ellos. Entonces, y creo que lo que pasa, claro, en la música popular es ese valor de lo personal. De la singularidad, ¿no? Es un abuso de usar, sí, de enseñar recursos. Sí, sí. Aislado. Pero y a la vez sin eso también no se genera una escuela, no se genera como algo que tiene una parte como saludable. Es que le falta el ámbito, el ámbito, sí, el vivir, ¿no? El vivir lo, claro, el, claro, lo claro, otro. Tal cual, sí. Y pasa sí, en todas las músicas. Sí, sí. A ver que no entendí. Totalmente. Lo que estás diciendo, que es lo último, disculpa. Lo de vivir. De que cada música tiene un ámbito también de que es el por ejemplo, si claro, para mí tango no es ir a un boliche y tomar una grapa, pero a su vez hay formas de ver. Por algo lo que vimos en el corto, había cosas muy tangueras, súper tangueras, o sea, en ese, por lo menos en mi imaginario, sí, sí, ¿no? Obviamente que si mostrabas una lluvia de pétalos de rosa desde la Plaza de Mayo durante 5 minutos, yo difícilmente lo hubiera asociado si no había algo más. Claro. Pero yo digo que si en las escuelas o de jazz o de tango o de lo que sea, de candombe, sí, sí, se hace como un abuso o un credo del recurso técnico, del recurso de los gestos, sí. Pasa mucho en el cantón. Bueno, e inclusive en lo interpretativo, si vamos a hablar de lo mismo. Es decir, eso, claro, que se supone que un intérprete crece porque aprendió Beethoven, Bach, el otro tiene que hacer, como dijo el pobrecito, tiene que hacer desde el comienzo, del comienzo, del comienzo, y mirar todo lo que pasó como si lo que él está sintiendo hoy no significara nada o no tuviera validez. Cuando en realidad lo que es importante es ver qué es lo que querés tocar, porque por sí, ahí sí, adorás Beethoven y es lo único que vas a querer tocar, o tal vez adorás, no sé, la música de Scriabin y encontraste una conexión con lo que estás componiendo, no sé, o sea, puede haber tantas relaciones entre las músicas. Perdón, Juanita, querida. No, sí, no, sí. No, lo que quedé meditando sobre lo que estamos hablando y me acordé de un parlamento de una película, mucho dice la película, pero ese parlamento me quedó. Era una audición para un crucero, ¿no? Entonces, y un tipo toca solo la solo de trompeta, y lo está audicionando, y lo escucha así, y dice, ¿y eso qué es? No sé. Mira, cuando uno no sabe lo que es, dice, entonces, eso es jazz. Y a mí me dio esa frase, ¿no? Cuando no sé lo que es, lo metieron en esa voz de, acá vale, incluso, hasta que pensando lo que decía Martina al principio, de que, o los profesores que tuvimos con Diego hablando de esto, qué tango tiene cada uno, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos como que el tango es un género, es una música, y ella... Claro, eso ya te acogota. Cruel, la palabra de la música. Totalmente. Me parece que tiene que ver más con un impulso, o con lo que decías vos, ¿no? El tiempo estaba generando en ese momento algo que no se sabía que era. Uh-huh. Y eso lo llevaba a un lugar que tenía mucha posicionalidad, ¿no? Entonces, para mí... Cuando hablamos de límite de tango, parece que el límite es la desidentidad con cada uno, ¿no? De hacer lo que a uno le gusta, y ahí se está generando esa asociación. Claro.
que nos pertenece acá en Río de la Plata, que más o menos culturalmente, que somos parte de, ¿no? Pero que por ahí nos identifican, pero me parece que tiene que ver más que con las estructuras químicas, que sí podemos discutir técnicamente. No, yo cuando preguntaba inclusive si había diferencias por justamente por este tronco tan fuerte que hay de los rioplatenses, que obviamente nos une, digo, para traer algo así exagerado, el tango finlandés, uno lo escucha y te das cuenta que no es tango argentino, no es tango nuestro, no tiene esa, es otro, no sé si han escuchado tango finlandés. Sí, o japonés. Bueno, o japonés también, ¿no? Tiene como una marca así de identidad muy clara, que inclusive la podría describir en qué consiste, tiene que ver con cómo utilizan el ritmo, la marcha, la percusión, la usan como si fuese una especie de banda militar, o sea, es otra cosa. Entonces digo, capaz que ustedes podríamos pensar si es que yo pienso que eso está relacionado sí o sí con el ambiente, con una vivencia emocional, una memoria emocional. Porque si vos no nunca escuchaste a Troilo, no es que no tenés tiempo después, pero tenés que escucharlo un tiempo largo para poder comprender, que no comprenderlo intelectualmente, que te mueva eso y ver un poco cómo te habla él, ¿no? Es alguien que te habla, o sea, de una música que te emociona y que te genere un tiempo de memoria emocional, que entonces si no tenés memoria emocional, me refiero a memoria emocional, puede ser como dice Violeta de Gainza cuando dice la infancia musical no corresponde con la infancia biológica. Pero si vos estás mucho tiempo en un ámbito escuchando música, pero ese ámbito también tiene es un ámbito de un lugar de pertenencia, de afectos o no, o de desafecto, de cosas, tensiones, ¿verdad? Y todo eso va dejando una huella. Y pienso yo que lo que nosotros decimos, y queremos, nombramos mucho tango, que ya son como 100 años, por lo menos. Pero bueno, nosotros creo que hablamos dijéramos, bueno, pero a ver, ¿a qué tango nos referimos? Porque creo que ninguno de nosotros, cuando estamos diciendo así tango, se refiere a, no sé, a Greco, a Bicholdo, no sé, creo que, no sé, yo pero me pongo... Aunque estemos escuchando la misma música, vamos a escuchar una música distinta, claro. Eso también algo de, también de cómo se escucha la música también influye un montón en todo y esto. El cómo la escuchas quizá tenga que ver con tu estructura afectiva, tu autoestima, tu relación con el medio. Por eso pienso que una orquesta finlandesa o japonesa, ellos, bueno, lo más que harán es escuchar muchas grabaciones, pero de repente nunca se comieron una pizza de Guerin. No, como es el Guerin. Yo creo que lo que tengo entendido es que los de Finlandia lo que les pasó es que escucharon Gardel y enloquecieron, y a partir de la escucha de Gardel, o que Gardel inclusive no sé si no estuvo ahí o algo pasó, pero en Finlandia. Eso es lo que yo escuché, leí en algún momento, como que eso los marcó a los finlandeses. Tienen toda una tradición de tango ellos. El festival. No que les diga que a mí me gusta escucharlo demasiado, pero eso es otro tema. Sí, por favor. Hay una cuestión de identidad. No sé, bueno. Yo escuché ese tango desde que tengo memoria, la agarré en mi oreja, así, metiéndose casi todos los días por momentos. Claro. De niño, de adolescente, y eso influye a la hora de que estudias 80 músicas diferentes, puede estar 5, 6 años, 10 años, que llega un tango, escuchas un tango y hay algo que no sabes explicar, pero es tuyo. A mí por lo menos me pasó así. Estudié mucho yo en Brasil y llego a la hora que digo, no puedo hacerlo, no puedo tratar esto porque lo hacen ellos y puedo tocar un tango, capaz que es, aunque no haya estudiado con tal disciplina como. Seguro. O sea que también podríamos inferir que el tango por ahí nos persigue a todos, de alguna manera. O nos terminamos encontrando con él a la vuelta de la esquina, siempre en algún momento. Yo creo también al momento de querer que lo que haces esté bueno, es muy difícil intentar ser otra cosa que lo que vos sos. Entonces,
si estamos 1000 años intentando parecer alemanes, nunca vamos a ser alemanes. Y entonces, y reconocer la posibilidad de hacer música que esté buena en cualquier lado y que no tenés por qué ser americano para ser muy buen músico, reconocer que es una expresión humana, creo que es, tiene que ver con ese rescate de nuestro propio patrimonio. Y vos estabas hablando de eso y me acordaba de una vuelta, de una charla con Carlos García, sí, que era pianista y director de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, y yo fui a preguntarle cómo hacía para meterme con el tema de los arreglos de tango y qué sé yo. Y primero me sacó en el aire, me vio que yo estaba muy joven queriendo pedir algún atajo, entonces me mandó a estudiar. Ahí, me mandó a estudiar música. Mirá, tenés que estudiar armonía, tenés que estudiar contrapunto, yo sí puedo escribir porque me siento en el piano y pienso en la orquesta, acá tal cosa, tal otra, no sé qué. Así que anda a estudiar. ¿Cómo estudias? Y después me dijo, toda la música es linda, la nuestra también. Y me quedó así, estampado acá. Claro. Pero ahí de nuevo está el tema de la educación, el tema, un tema de político, ¿no? En un momento se desestimularon las expresiones locales. Y salió toda una generación, por lo menos lo que yo percibí en algún momento de la adolescencia o querer tocar, era, bueno, todo lo nuestro tenía pinta de ser una porquería. Claro. Estaba en algún lugar, me lo habían vendido. Estuvo buenísimo porque conocí a Hendrix y me metí con Hendrix, con el blues, con Zeppelin y después con el jazz y Monk y Coltrane y qué sé yo. Bien, pero a la hora de ser vos, estuviste todo el tiempo tratando de imitar a otro. Entonces ahora creo que todos nos estamos desasnando de que había todo un valor y toda una música que estaba escondida, porque además prima mucho la publicidad y la brutalidad. Entonces las mejores expresiones muchas veces no se dan a conocer. Y tenemos yo tengo también a Gardel de escucharlo, tengo la radio en mi casa donde escuchaba a Gardel con mi abuelo desde los 5 años. Y no entendía ni las palabras, me quedaba pensando en las letras y todas esas melodías están en la cabeza, en el sentir. Me olvidé lo que iba a decir. El tema de... Vos hablabas de lo político, bueno, de la importancia de esto, de que tal vez el tango estuvo también mucho tiempo mirado de una manera despectiva o, digamos, sin... Ah, bueno, exacto. Esa radio, que por ejemplo la Clarín, que todo el mundo escuchaba, nunca pasó, yo pensé que no pasaban cosas modernas, no. Nunca pasaron a Salgán, ni pasaron a Gobi, ni pasaron, yo qué sé, muy buenas cosas de la historia del tango que no se conocen. Entonces, falta también un poco de difusión, de dar a conocer las cosas y que no llegue una versión, muchas veces que es una caricatura, ¿no? Pasó mucho con el tango, que a veces que te llegan... Claro, y entonces... Claro, la Clarín es una radio, ¿ustedes la conocen? No. ¿La Clarín es? Me hace acordar de otra cosa. Pero claro, no. La Clarín es una radio que hace el año... Mucho. 60, por lo menos, no sé. Y que tiene un repertorio ilimitado. Es solo tango y folclore, y pasa en las horas pares Gardel. Pero eso es en las horas pares, claro. Ah, eso es genial. Sí, claro. Es la única, además, la única radio latinoamericana, entonces sacan su pesito. Y después pasan, claro, música de folclore también, generalmente argentino, uruguayo también, pero es verdad que el tango, claro, es ahí, es el ¿cómo se llama? Es el templo de las radios de Gardeliano, claro, horas pares Gardel. Y a las 12, cuando cambia la que sigue después transmitiendo, sí, no sé ahora cómo está, pasan La Marcha a Mi Bandera y una diana de General Palleja, que es una vergüenza porque es de la Triple Alianza cuando Uruguay, bueno, fue con el Pericón, le falta sí, el pájaro y Pájaro Campana y las clarinadas de Patria y Libertad, gracias. Sí, del general Palleja, que fue el tipo que fue con los batallones uruguayos a Paraguay a matar paraguayos cuando con la guerra de la Triple Alianza.
Mel Brooks. Claro, nos fuimos un poco. Pero Gardel, Gardel que... Sí, pasan eso, pero tendrían que sacarlo. No sé ahora si siguen pasando eso. Pero es verdad que no, no, el tango... A mí, ¿sabes? Te quería hacer un contrapunto con eso que vos decías, porque me parece que es verdad que yo siento que mucho de lo que cada uno de nosotros está expresando son todas verdades, pero son, también son todas verdades que pueden ocupar una época o un momento de nuestras vidas, ¿viste? Creo que cuando nosotros, qué sé yo, cuando vos descubrís, no sé, vos venís, depende un poquito de dónde vengas, ¿viste? Vos venís de un lugar y, che, pero estaba esto, nadie me avisó, igual lo descubrí. Entonces, claro, sacás las banderas de eso y tal, no, pero ¿cómo no se vio tan bueno? Entonces, y, pero en un momento decís, bueno, che, pero también estaba esto otro que tampoco claro. había visto, o che, pero esto que dejé, bueno, digo, estoy como... me parece que hay algo que justamente que todos esos movimientos, ahí es donde también siento que lo taxativo puede ser útil, siempre y cuando, digamos, direccione, dé un esfuerzo de trabajo, te dé como una fuerza, porque algunos cuando dicen, no, lo importante es esto, te da una fuerza de trabajo importante, no, no, es innegable eso. Digo, cuando eso se queda como fijo, me parece que cualquiera de estos pensamientos que se queda como único, ¿viste? Hace que justamente me parece que no hace que la música entre en ese campo, lo que yo en realidad lo estoy tomando de alguna lectura por ahí, no me acuerdo ahora el autor, pero como que tenga pluralidad, como que te das cuenta que algo tiene más de un sentido. Entonces como que en un tango tuyo se te infiltró el Hendrix, por ejemplo, se te infiltró, ¿entendés? Como que aparece como algo que y justamente seguramente será incontrolable, como decía Juanita, algo que viene de un lugar que ni te das cuenta que está ahí. Pero yo creo que ahí es donde me parece que cuando lo tomás con cierta amplitud o con cierta, tal vez, o lo que decía Ismael, con una escala de tiempo, bueno, algo que ocurre en el tiempo, ¿viste? Donde, bueno, hoy estoy acá, hoy estoy estudiando, hoy estoy aprendiendo los rudimentos del género, hoy escuché una música, hoy me acordé que me gustaba Egberto Gismonti, Ormeto Pascuali, pero ¿qué hicieron esos locos con su música? Etcétera. Digamos, hay un montón de cosas que podés, o bueno, o George Crumb, o Ligeti, o quien sea, que tienen que hacer acá, no, pero sí tienen que hacer. O Jimi Hendrix, ¿qué tiene por que eso hacer? Ahí sí, es donde hay yo algo decía de, que pueden ser influencias. Yo lo decía al revés hoy. Lo dije al revés hoy. Que, no lo digo. Y que también me parece que son todas posiciones que son todas válidas. Sí, digo, en el sentido que los debates son medio absurdos, porque son todos, estamos todos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Digamos, hay un desacuerdo general que es el acuerdo que hay que hacer. Que es imposible. Yo lo que estoy pensando, no sé si alguien quiere decir algo más. Una sola cosa más, sí, que favor, me parece sí. que el desacuerdo básico que uno tiene es con uno mismo, claro. Que justamente uno lo que está es dirimiendo estas cosas, bueno, un poquito más de Hendrix, bueno, aflojemos con Hendrix, ponemos más la clarín o lo que sea, estás como, y me parece que cuando te entregás ese juego, justamente con alegría, con presente, ahora, ahí es vivible, es lindo. Una pregunta, sí. Si el tango ya no es eso, digamos, si no se gestó de esa forma, ¿no? Evolucionando todo el tiempo y ¿dónde estuvieron? Si alguna vez hubieron límites. Claro, pero viste esta cosa, como que por ejemplo cuando salió el tango Nostalgia de Cobian, decían, pero esto es tango. Tango Nostalgia, como que era de, no sé, parece que demasiado melódico, no sé, pero es como que... Entonces decís, bueno, si ya empezamos, que es un poco lo que estás diciendo vos, si ya empezamos con esas dudas, Bueno, pero sí. Como Roberto Bolera, se lo escucha a él, que a él le encantaba, ya no reja. Claro. Claro. Sí, sí. Tal cual. Bueno, pero hoy en día hablás con tangueros veteranos del tango clásico. Y los tipos, bueno, yo no, nunca por suerte, no. Pero sí, y ellos... defienden una cosa. Pero eso, por ejemplo, también, el tango a la guitarra solo es grela, no hay otra manera de tocar. Ahí es donde te digo que se pone. Claro. Es buenísimo, pero en un momento puedes decir, bueno, a ver. Para mí es grela. A otro para lado. Mí es grela. Sí. Grela. Sí.
O sea, si querés claro, tocar ese... Pero ahí es donde lo taxativo se hace un poquito vacío. Es como, sí, en contra de Irena. No, claro, pero yo quiero escuchar otra cosa ahora, por ejemplo. Claro. Digo, poner un ejemplo, sí, justamente polémico, o Piazzolla. Bueno, che, todo bien con Piazzolla, pero aflojemos un poquito con, claro, Piazzolla. Claro. Y en un momento decís, che, pero volvamos a Piazzolla, si está, claro, buenísimo. Pero, no, yo pienso que capaz que la pregunta, hay una parte saludable quizás, pues, de estas preguntas. ¿Cómo? Hay un, por un lado, un absurdo, yo estoy de acuerdo, sí, totalmente, sí, contigo, de que sí, que es como una especie de abstracción resbaladiza, de preguntarse sin límites en alta. Y la vez la pero es por válido, otro lado, sí, como estamos en un lugar que se enseña, no sé, se enseña lo que se puede, sí, y lo que cada uno cree, sí, y además qué se enseña, que cada uno, qué tallarín enseñás, ¿no? ¿Qué cosa? Pero entonces va algo quedar, va a quedar, esto el tallarín va a quedar, claro, en los pasillos. Sí, sí, sí. Y es que la cocina es increíble para los, sí, ejemplos. Por algo terminás cocinando siempre después. Los músicos terminamos, sí, comiendo. Sí, sí, sí. Pero metáforas gastronómicas para yo creo, sí, que hay. No era una charla, por ejemplo, de las contramelodías que usaba Pugliese, sí, o la orquesta, pero sí, Podé también, sí, o sea, y vos seguro que lo hacés, sí, sí, o sea, sí. Entonces esos no era el, no es, yo creo que sí que hay tres micrófonos en la mesa, y pero a un nivel más trascendental, sí creo lo que decís vos, que bueno, el tango es como llega un momento que no importa, sí, claro. Pero sí, 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 creo que sí, que Grela, si querés, vale, tocar Grela, sí, 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 empezás a estudiar los arreglos, empezás a escuchar, a sacar de vivo, a transcripción, lo que sea, o Aníbal Arias, o acá Julio Covelli, o Hugo Riva, claro. Hugo Riva, no sé, sí, sí, cada uno, yo qué sé, como que hay. Ahora, esa relación que tuvo, eso del tango entendido como una evolución constante, y con una constante mirada de su entorno o de la historia, ¿no? Y la relación que tiene con los otros géneros. Eso lo acompaña en todo ese desarrollo y está bueno pensar nosotros que también existe una decodificación nuestra de lo que es la música, que no tenemos por qué, o sea, está bueno, cuanto más conozcas de la historia del tango, pero también de otros géneros, vas a poder también visualizar los límites, porque decís, bueno, para mí el tango no tiene tantos límites, sí, pero estamos tocando bossa, claro, ¿no? Claro, claro. Mismo de verdad, la, también de lo que decía él, cuando tocas otro género, de repente decís, che, pero esto está degenerado. No, o está o esto, ahí bueno, notas la hay diferencia. Hay un parentesco, pero hay una diferencia. Esto se parece. ¿Hay alguien que, quién compuso los tangos degenerados? ¿Hay alguien que hizo tangos degenerados? Y tiene uno, que ver con ¿no? eso. Pero no quiero dar nombres. No, pero tocaba como estaba en los arreglos clásicos, pero desnudo. Como chiste, no, como chiste en cuanto a... No, sí, pero... Sí, pero digo, en esas vivencias, porque al final todos son vivencias musicales, ¿no? Es decir, tocas un género durante un tiempo y decís, claro, uy, pero si toco así, parece un lloro, y si toco así, es más una milonga. Y si vos lo mirás en las notas, son medio... muy cerca, sí. Pero ¿cómo hago para que no se me abrasilere en una milonga? ¿Eh? Bueno, ahí entonces ahí me voy a tener que meter en un pues, detalle, digamos. Me pregunto, sí. ¿Puede ser que el límite haya sido un poco el baile siempre? Ah, está bueno pensar. Puede ser, sí. Bueno, sí. Un amigo artista también una vez lo llevé a una milonga en el extranjero. Y me miró serio y me dijo, este tango que se improvisa bailando, ¿por qué nunca nadie lo improvisa tocando? Y yo dije, me tomo un vermú y después te contesto. ¿Viste? Me quedé como pensando cómo le contestaba eso, ¿no? Porque él dijo, porque finalmente el tango tiene una serie de gestos o pasos o cosas, pero tiene mucho de improvisación. Por ejemplo, esta cosa de sentir el cuerpo del otro, ver hacia dónde la dirección de la cosa, o sea, no es una cosa bailada, ¿no? Estática con no. un pasito. Entonces, de repente la pregunta de él era, ¿dónde entraría lo improvisatorio? Que un poco yo me quedé pensando, que cuando vos decís, bueno, yo compongo, arreglo, hago esto, lo escribí, pero después viene el músico y me dice, che, a mí me gustaría esto, y vos lo metés, eso finalmente sería casi como un rol de improvisación, donde algo de la improvisación entra de una forma yo tangencial. Yo creo que está ligado al fraseo, mucho más, sí, lo que hace el bailarín. Claro. El bailarín sabe que la figura y la frasea, ¿no? Totalmente. Juanita es bailarina. Y en realidad vos decís también, podés tocar, tocas un tango, cualquier tango, no sé,
silbando. Y vos tenés opciones, yo qué sé, si nunca escuchaste casi tango y lo tenés como una cosa muy así, extraña a vos, bueno, lo vas a leer bien, capaz. Pero si vos sos eso que nosotros no sabemos definir y lo escuchás, dices, pa, sí, cómo sí. canta el tipo, ¿no? Cómo toca, canta tocando. Vos lo que hablas es de la conmoción que eso... Yo creo que se improvisa mucho, incluso en los arreglos. Digo, las orquestas que escuchamos están con una improvisación brutal. Las orquestas, me refiero a las primeras grandes orquestas, para referirme a algo puntual, ¿no? La parrilla un poco es... ¿no? Sí, pero incluso no, incluso los arreglos escritos que están respirando de esa forma, eso es una improvisación muy grande. No será la improvisación de la parrilla. Pero, no, una cosa que me quedé pensando es la cantidad de múltiples tangos que hay también, ¿viste? Y que uno a veces conoce solamente un senderito, ¿viste? Yo digo, tengo amigos, no sé, bueno, el tango bailado, por ejemplo, me dice una cosa, un enigma. Tengo muchos amigos que tienen orquestas milongueras y qué sé yo, y tienen una vivencia de género que yo desconozco. Y lo mismo, qué sé yo, las recaladas esas, bueno, Rubén Juárez, por ejemplo, cuando hacía esas, te juntabas con él, y bueno, colegas que se quedaban con él desde las 11 de la noche hasta las 10 de la mañana, digamos, esas también, qué sé yo, una parte también de género que bueno, u otro se puede perder, no sé, el tango de concierto, qué sé yo, como que, van y se sientan y escuchan. Ah, no, yo siempre que toco tango, bailan. Bueno, por ejemplo, digo, y hay algo de eso que digo, como que también muchas opiniones bueno, son por ejemplo, sesgadas, volviendo, ¿viste? Yéndome hacia el corto un minuto, porque es una cosa que hablaba yo con mi papá. Mi papá era muy milonguero, y no, que en el momento de su vida, qué sé yo, iba 5 milongas por semana, no podía vivir sin ¿qué eso. ¿Qué le podía importar a tu papá el tango que no se baila? Pero justamente ¿qué le eso podía es lo que importar? Iba a decir, que yo muchas veces le pregunté a mi papá cuando, cuando yo descubrí otras cosas, bueno, no vienen al caso, no importa, del tango, y, le pregunté, por ejemplo, si no le gustaba Salgán, porque a mí Salgán me apuñaló cuando escuché a Salgán y de repente dije, no, dije, esto no lo puedo creer. Sí. O sea, me latía el corazón escuchándolo a Salgán en vivo. Sí, era una cosa. Sí. Entonces, cuando le preguntaba a mi papá me decía, sí, es muy bueno, me decía, muy bueno. Pero él no escuchaba Salgán. Él se iba a la milonga escuchando. Escuchaba lo que escuchamos acá en el film, la yunta, ¿cómo se llama la? La Arienza. ¿Pero cómo se llama? La comparsita. Sí, pero después está el otro, la yumba. No, no sé si la escucharon porque el volumen por ahí estaba un poquito bajo, pero está la yumba detrás. Digo, mi papá, que era súper tanguero y que se conocía todos los tangos de Troilo, del otro, tenía su Floreal Ruiz, era su. Bueno, y me hablaba de todas esas cosas. No se sentaba a escuchar tango instrumental. Pero lo hubiera escuchado, de hecho seguramente hubiera tenido la apertura, ¿no? Pero no lo hacía. Son dos paralelos dentro del universo. No digo porque también cuando uno se pronuncia, sobre el pedacito que más o menos... Totalmente. Yo voy a, salvo que alguien tenga algo muy urgente que decir, voy a hacer uso de una posible profesión mía que sería ser locutora. Entonces voy a hacer un cierre. Voy a hacer un cierre del bloque. Pájaro campana. Y lo voy a cerrar con algo que se me acaba de cruzar, así nos vamos riéndonos un poco. Ustedes todos lo conocen a Leo Maslía, que justo hablábamos con Diego aquí, que tal vez hubiera sido muy lindo invitarlo a esta charla, porque entonces hubiera sido todo un desquicio en el sentido de que nos hubiéramos ido y venido por los temas con otro ritmo. Y hay un cuento de él, que tal vez si ya lo conocen, lo cuento muy rápido, y con esto cerramos. Cuento de él, un pianista que lo invitan a la embajada, gente muy importante, y le dicen... todo están comiendo y todo el tiempo le preguntan cuándo va a tocar y el pianista dice que no va a tocar, hasta que finalmente dice, bueno, está bien, voy a tocar. Entonces se va al piano y empieza y dice, voy a tocar, ¿lo conocen? Pero digo, esto para cerrar lo nuestro de hoy. Entonces se va al piano, toca, dice, esto es una mazurca, y después dice, pero esta mazurca en realidad engancha bárbaro con una polonesa también de Chopin y empieza a hacer un enganchado. Entonces estos que eran embajadores y gente supuestamente muy culta que le rogaron que se sentara en el piano, le empieza,
empiezan a decir, bueno, ya sería hora de parar, le empiezan a decir, pero este ya no está escuchando y sigue enlazando con la pasión que él va uniendo la música y lo que le va surgiendo y le quiere explicar, y le empiezan a tirar cosas. Entonces digo, por ahí nosotros cuatro, ahora podríamos ser como ese pianista de Leo Maslía, que no podemos parar ya de hablar al respecto del tango, de los límites o de todas las cosas que están alrededor del tango. Pero me parece, bueno, que cargarnos un poco a nosotros mismos también está bueno como cierre de esta situación. Pero muchas gracias por haber estado los tres, y a Mayra, que se tuvo que ir antes, por supuesto, también. Creo que fue bueno encontrarnos. Gracias al público estoico. Un supuesto, aplauso para ellos. Thank you.